después de que Monokuma y los Monocops se fueron. ¡Oh! Una alarma de repente sonó desde mi monopad. No solo del mío, la alarma se encendió a través de todo el gimnasio. Lo cual quería decir que todos los demás habían recibido un monopad también. Es típico, al menos desde... todos los tangarompas. Cuando tomé el mío, un mensaje estaba reproducido en la pantalla. Oh, Kaede Akamatsu. Ok, thank you very much. Regulaciones. Los estudiantes deben vivir en la academia definitiva por lo que queda de su futuro, por ver. Una vez que un asesinato toma lugar, todos los estudiantes supervivientes deben participar en un juicio escolar. ¡Típico! Si el culpable es expuesto durante el juicio escolar, él solo será ejecutado. Si el culpable no es expuesto, todos los estudiantes que quedan serán ejecutados. Me molaría mucho ver alguna vez eso suceder en un puñetero Danganronpa. Ojalá incluso en un fangame hicieran eso, seguro que sería súper guay. Si el culpable sobrevive del juicio escolar, se graduará y reentrará al mundo de afuera. El juego de la matanza y los juicios escolares continuarán hasta que solo dos supervivientes permanezcan. La hora de la noche es desde las 10 de la tarde hasta las 8 de la mañana. El comedor y el gimnasio están fuera de los límites por la noche. Típicas reglas. La violencia hacia Monokuma, el director de la Academia Definitiva, está estrictamente prohibida. Sí, ya sabemos lo que le pasó a alguien por eso. Monokuma nunca cometerá directamente un asesinato, pero podría hacerlo indirectamente, ¿eh? ¡Eh! ¡Menudo agujero mental! Vuestros monopads son objetos muy importantes, por favor no los dañéis. El anunciamiento del descubrimiento de cadáver se reproducirá cuando tres o más estudiantes descubran un cuerpo. Lo cual podría permitir bastante bien a dos personas descubrirlo y bueno, en fin. Con mínimas restricciones sois libres de explorar el campus hacia vuestra discreción. Los estudiantes que violen estas reglas inmediatamente serán exterminados por los Exisals. ¡No creo que eso sea bonito! What the fuck? El director podría añadir nuevas regulaciones hacia esta lista en cualquier momento. Tienes que estar bromeando conmigo. La verdad es que parece una puta coña el hecho de tener que pasar por esta mierda. Yo nunca participaré en un juego de la matanza. Eso dicen todos al inicio. Capítulo 1. Mi juicio escolar, nuestro juicio escolar. Vida diaria. A ver cómo sale esto. A ver, a ver. Ah, estamos todos reunidos ahora. Ay, compadres. ¿Qué tal? La Academia Definitiva para Jóvenes Dotados, las regulaciones de Escuela de Jóvenes Dotados. Así que estas son las reglas. No entiendo por qué alguien nos forzaría a hacer esto. Pero las reglas son bastante cortas y secas. Este juego no parece como que será aburrido. ¡Oh, man! No sé si eso me pone segura, ¿sabes? ¡Ese no es el problema! Por favor, baja tu voz. Está arruinando la atmósfera. ¡Ey, ey! ¿Qué es lo que esta sexta regulación quiere decir? El juego de la matanza y los juicios escolares continuarán hasta que solo dos estudiantes supervivientes queden. ¿Solo dos estudiantes supervivientes? ¿Cuál sería la razón para eso? ¡Hostia! Me está haciendo pensar. ¿Aquí entonces morirán más personajes de lo que ha pasado alguna vez en algún otro Danganronpa? Porque normalmente en los anteriores Danganronpas han solido quedar como 5 supervivientes o por ahí. ¿Vamos a quedar con tan pocos en este juego, tal vez? Hipótesis.
Tal vez es porque no podíamos hacer un juicio con solo dos personas. ¡Naru, naru! ¡Ya veo, ya veo! ¡Tú eres tan inteligente, Shuichi! ¡Fuzakeyagatte! ¡Para de joder! ¿Un juego de la matanza? ¿Regulaciones escolares? ¡Fuzakenna! ¡Al infierno con toda esa mierda! ¿Quién se dejará llevar con algo como eso? Kaito elevó el monopaz, como si fuese a aplastar el dispositivo al suelo. ¡No! ¡Otto! ¡Guau! ¡Ey, calma! ¡No hagas eso! Las reglas escolares dicen que no puedes romperlo. Si violas las reglas, entonces los Exisal se desharán de ti. ¿Ah? No me importa sobre las reglas. De ninguna manera voy a jugar a este maldito juego. Yeah. Esto no es sobre jugar el juego. Es demasiado peligroso desobedecerle ahora. ¿Qué? ¡Olvídate sobre él! Solo quiere decir un imbécil, un tonto del culo menos para que el mundo lidie con él. ¿Sí? ¡Ey! ¿A quién estás llamando tonto del culo? Tomé una profunda respiración, entonces grité con toda mi fuerza. ¡Ey! ¡Parad de pelear ya! ¿Qué quede? No deberíamos estar peleando entre nosotros. Ahora mismo necesitamos trabajar juntos. Honestamente, probablemente sería más inspirador si tocase una canción que dar un discurso. La polosa militar de Chopin nos ayudaría definitivamente a unirnos. ¡Me encantan las referencias a la música de Kaede! ¡Dayone! Sí, podría ir detrás con... podría ir junto detrás de alguna boloñesa y... y ni siquiera me gusta la carne o los tomates. ¡No jodas! Estoy de acuerdo con Kaede también. Debemos recordar quién es el verdadero enemigo. El maestro me dijo que la fuerza debe siempre apuntar hacia la dirección apropiada. De todos modos, todos estáis entrando en pánico demasiado. Solo permaneced en calma, como yo. ¡Lo dice la persona! ¡Está temblando como un flan! ¡Guau! ¡Tú estás temblando mucho! Incluso no puedo encargarme de estas intensas vibraciones y confiad en mí. ¡Tengo mucha experiencia! De todos modos, ¿por qué no trabajamos juntos y buscamos por una salida una vez más? Pero buscamos por todas partes. Usamos por todas partes de esa pared y no había ni un solo agujero. Ahora, esperad solo un segundo. Si no hay una apertura en la pared, entonces, ¿cómo entramos dentro de estas paredes en primer lugar? ¡Ay, Kibo le ha dado bastante! ¡Buen punto! ¿Y? Eso quiere decir que debe de haber una entrada en alguna parte. Solo tenemos que encontrarla. Quien quiera que nos atrapase aquí quiere que peleemos los unos contra los otros. ¡Dios! Así que, mostrémosles que no vamos a dejar que eso suceda. ¡Va a acabar sucediendo! Si no, nos quedaríamos sin Danganronpa y eso sería muy sad. No vamos a pelear los unos contra los otros. Vamos a trabajar juntos, ¿vale? Inspirador. Pero... Esto... ¿Por qué estáis callados? ¿Dije algo malo? ¿Y? Al contrario. Tú hiciste tu caso con tal aplomo susceptible que nos hemos quedado sin palabras. Iba a decirlo de la misma cosa, pero tú me venciste en ello. ¡Oh! Tienes exactamente razón. No podemos rendirnos tan fácilmente. ¡Ey! ¡Hora, hora! Dividámonos e intentemos encontrar la salida. ¡Oka! ¡Oh! ¡Atua nos da fuerzas! Debo admitir, admiro tu espíritu. ¡Anone! ¡Oh! ¡Esperad! ¿Eh? ¿Qué pasa? Estábamos a punto de comenzar. Quizá no es de mucha importancia, pero... Conta encontrar agujero de hombre antes, en hierba, detrás del edificio de la escuela. ¿What? ¿Un agujero? Conta ojear. Ver gran pasaje subterráneo. Pensar que quizá salida. ¿Dakedo? Lo lamento, probablemente no es tan simple. ¡Tú tenías que haber mencionado cosas
importantes como eso mucho más rápido. Gunta ojear dentro. Ver gran pasaje en su suelo. Pensar que podría ser salida. Yaya. Espera, no de esa manera. Estás hablando demasiado rápido. El agujero está detrás del edificio de la escuela. Debemos corroborar la proclamación de Gonta de una vez. Gonta, por favor, guía el camino. ¡Vacate! Vale, todos, seguir Gonta. ¡Ok, te sigo! ¡A mí no me importa! ¡Let's go! Con Gonta guiándonos, nos dimos deprisa fuera del gimnasio. Justo cuando estaba a punto de seguir tras ellos... ¡Sugoise! Kaede, eso fue bastante increíble ahí atrás. ¿Eh? ¿Ah? ¿Qué no fue? Nonsuko. La manera en la que cambiaste de humor completamente. Parece como que todos te admiran. ¿Admirarme? ¡Vamos! ¡Eso es ridículo! Yo... solo hablé desde el corazón, eso es todo. Tsumori. Así que... solo viene naturalmente de tu parte, entonces. Eso es incluso más genial. Estoy de acuerdo. Tú tienes lo que hace falta para ganar. ¿What? ¿Eh? ¿Qué? ¿Dotoshitara? Solo estaba pensando. Lo que tú dijiste de vuelta ahí... habría molestado a quienquiera que se esté encargando de esto. Definitivamente no quieren que nosotros nos estemos aguantando las manos, trabajando juntos. Quito. Van a venir a por ti, Kaede, con todo lo que tienen. ¿What? Estoy un poco preocupado por ti. Tú solo eres tan recta. Eso no me deja con tranquilidad. Oh. Y ahí él se va. Ese tipo podría realmente permanecer menos críptico. Sodana. Tal vez es una advertencia. Eso es lo que creo, de todos modos. Siendo de tanta fuerte voluntad, podría meterte en muchos problemas alrededor de aquí. Lo siento. No tenía intención de sonar tan negativo en un momento como este. Está bien, tú solo dijiste eso porque tú estás preocupado, ¿no es así? Temo. Sí, Rantaro es un misterio. Él olvidó su talento definitivo también. Me pregunto qué wea será. ¿Eso es algo que puedes realmente olvidar? Bueno, no hay manera de pensar sobre ello ahora mismo. Deberíamos solo dirigirnos hacia ese agujero. Tienes razón. Suichi, let's go, vamos juntos. Vamos juntos, vamos juntos. Vamos a revisar la wea para ver si ya podemos irnos de aquí. Aunque eso no va a pasar. Nos vamos a matar entre nosotros, ya verás qué bien. Cuando después de siglos más tarde, Naoki por fin descubrió el botón para correr. I'm so sorry. Este es el jardín. Es el lugar, el único lugar donde me permiten entrar, a ver. No es lo único que me dejan. What the fuck is this? What? Olives. Sobre de. Parece como que estamos todos aquí. Así que, ¿dónde está este agujero? Esto... por ahí, en hierba. En la hierba... ¡Oh! Es cierto, realmente hay una alcantarilla en la hierba. ¿Un agujero importante cerca de algún arbusto? Suena familiar. ¿Tengo razón, señoritas? Esta cobertura de la... La alcantarilla se ve pesada. ¿Podemos siquiera levantarla? ¡Makasete kudasai! Puedo intentarlo. ¡Venga, Kibo! Kibo colocó sus manos en la cobertura de la alcantarilla y con toda su fuerza él... ¡Sumimasen! ¡Qué vergonzoso! Ni siquiera se molestará. ¿Un robot ni siquiera es lo suficientemente fuerte para moverla? ¿Y de acá? No os preocupéis, mi fuerza física es aproximadamente hacia
hacia la de un fuerte civil senior. ¡Jefe! ¡Eso es puñeteramente patético! El profesor no quería una repetición de la tragedia que ocurrió durante la producción de prueba. Ahora solo tengo plena curiosidad sobre lo que sucedió durante ese quiz, esa prueba. ¡Makáseteo! Oh, entonces permitir Gonta. Gonta levantar tapa antes de ojear dentro. Debería ser capaz de recoger la tapa también. Gonta colocó sus manos en la tapa de la cantarilla y... ¡Como si nada! ¡Upsi Daisy! ¿Tan fácilmente? Su fuerza debe de ser a causa de mi magia. Yep, no hay error en ello. What the fuck are you saying? ¡Oh! ¡Eres increíble, Himiko! What? ¿Qué debería hacer Gonta con la tapa ahora? Por favor, déjala en alguna otra parte. Ten cuidado de no golpear a nadie con ella. De hecho, Gonta no poder hacer eso. Muy rudo para entrar. Pero con ninguna parte para deshacerse de la tapa de alcantarilla, Gonta brutalmente la lanzó hacia un lado. ¡Ok! La tapa de alcantarilla fácilmente viajó a 5 yardas antes de que golpease el suelo. ¡Wow! ¡Qué maravillosa fuerza! Tú podrías fácilmente aplastar el cráneo de un niño con facilidad. ¡Eso no me calma! ¡Qué poco caballeroso! ¡Gonta nunca hacer eso! ¡Ya! ¡Caballero, no! ¡Nadie haría eso! Pero Gonta es mucho más confiable que algún robot. Cortanueces. ¿Estás hablando sobre mí? Porque puedo contar muchas cosas, no solo frijoles. Mientras todos los demás estaban hablando, lentamente eché una ojeada al alcantarillado. ¿Bien? Estaba demasiado oscuro dentro para ver claramente, pero podía sentir el aire frío y húmedo deslizarse desde ello. Este lugar de alguna manera es macabro. ¿Realmente vamos a entrar aquí? Estoy seguro de que está bien. Al final, definitivamente no moriremos ahí abajo. Si cualquier cosa pasa, protegeré a la mayoría de vosotros. Pero los hombres degenerados están por sí solos. Gonta ga mamoru yo. Entonces, Gonta proteger a los hombres. Extrañamente callado. ¿Dónde están Monokuma y los Monocaps? Estaba seguro de que se mostrarían en algún punto y nos aplastarían. Probablemente no se han dado de cuenta aún. Entonces démonos prisa antes de que se muestren para fastidiarnos. No sé, esto me da muy mala espina. Uno por uno, cada uno descendimos por el alcantarillado. Siento que hay algo detrás de todo esto, o que van a hacer alguna wea, lo cual los vaya a joder bastante. No sé, normalmente ha sido así, Monokuma. De darnos la desesperación totalmente. Una vez que todos habíamos bajado la escalera, miramos por los alrededores y vimos un área abierta. Esto tiene monitores y todo. I don't fucking know. No confío en esto. Es más espacioso de lo que pensé que sería. ¡Yahoo! ¡Yo-di-ho! ¿Qué es este lugar? Y un viejo pasadizo industrial, sospecho. Tal vez las fábricas que una vez existieron aquí. Y esto es todo lo que queda de ellos. Isco. Hey, echad una ojeada a esto. What is it? Qué firma considerada. Aparentemente el final del túnel es la salida. No sé.
considerado, ¿no crees que es raro que alguien saliese de su camino y escribiese salida? No te molestes por el miedo. Tu acento natural es lo suficientemente malo. ¿What? No estoy asustada. Y vuelo bien. Isco. Bueno, entonces adelantémonos. No hay punto en permanecer por alrededor de aquí. ¿Soreba? Sí. No hay necesidad de preocuparse. Parece un poco peligroso, pero todos somos definitivos aquí. Mientras trabajemos juntos, todo funcionará bien. Sí, tienes razón. Eso es exactamente lo que iba a decir. Realmente estamos en la misma onda de ola, Kaede. ¡Dame un abrazo! ¿Wait, what? No. Típico comportamiento degenerado. Tú estabas intentando hacerle cosquillas presionando sus tetas contra ti. ¿What? Engañarlo, perdón. I don't trust this. ¿Quién coño se tomaría? Sé que es una puta trampa, lo estoy viendo. Probablemente estará bien. Habrá una salida al final de esto, y una vez que la alcancemos, todo esto se terminará. Solo lo sé. Me aferro firmemente a esa creencia a la vez que entramos hacia el túnel. Estás a punto de tomar la carretera mortal de la desesperación. ¿What? El objetivo es simple. Todos trabajan juntos para escapar. ¿What? Presiona los botones direccionales para moverte. Y presiona B, el botón B para saltar. ¿What? Te encontrarás con bastantes trampas ajustadas para prevenirte de escapar. Si tú golpeas una trampa o caes a un acantilado, esa persona será eliminada y el control se intercambiará a uno de los estudiantes que quedan. Si todos son eliminados, game over, amigo. Oh, lo siento, no quería decir por cosas que fuesen tan reales. Por ahora permanece vigilante y haz tu mejor posible para llegar a la salida. ¿Vamos a tener minijuego ya? No es que importe. ¿What? ¿Cómo que no es que importe? That fucking... ¿Un minijuego? ¿En serio? ¿Puedo ir con los botones que prefiero para eso? El de salto es... ¡Oh! ¡Juntos! ¡Venga! Eso es... ¡Oh! Por un momento pensé que era un puto alcantilado o algo. Todos, tened cuidado. ¡Perdón! ¡Me maté a mí misma! A ver, ¿dónde era para saltar? ¿Todo está bien? Ah, vale, es aquí. Es aquí el botón de salto. ¡Damn! ¡No puedo ser tan mala! ¡No! No había visto dónde se encontraba ella. Vale, wow. A ver, va a salir un lanzallamas. ¿What? No me había fijado siquiera en eso. Honestamente, no. Naoki, deja de ser mal. A ver. Hoy. Bien. ¡Se lo había pasado! Ay, damn. Oh, damn. That's no bueno. Vale, a ver. Calma, Naoki. Calma. Me adelanté a los acontecimientos. ¿Qué me estás contando? Quedan 6 personas, no jodas. No puedo creer esto, no me lo creo. ¡No! ¡Golpean contra el techo! ¡Es fucking injusto! Bueno, are you fucking kidding me? I can't believe this. Venga ya. ¿Qué? What? What? A la vez que lentamente abrí mis ojos, bajó en mí que de alguna manera perdí la conciencia. What happened? ¿Estás despierta? ¿Estás bien? Estoy bien, pero ¿qué hay de todos los demás? Miré alrededor y vi a los otros sentados en el suelo.
Todos se sentaron en un silencio atónito, con una sombría tristeza llenando el aire. ¡Oh! ¡What the fuck, Monokuma! ¿Qué fue eso? ¡Uya, uya! ¡Jeez! ¡Esto es una fiesta penosa que vosotros, sacos tristones, estáis haciendo! ¡Monokuma! Hola. ¿Cómo no iban a venir los otros? ¡Monokuma! ¿Cómo? ¿Really? ¿Cómo has tenido a estos críos? ¡Wow! ¡Todos os veis exhaustos! ¡Pobres cosillas! ¡Me siento mal por vosotros! Sí, este lugar está sucio. Me mata mi piel de cara. Apuesto a que Molodar se está sintiendo afortunado ahora mismo. Su cuerpo está hecho de piezas de basura barata. ¡Pobrecito! ¿Por qué no le respondes, Monodan? Vivirá. Hará las cosas un poco más llevaderas, ¿sabes? Sí. Sí, así que vosotros, chicos, os arrastrasteis fuera de vuestros agujeros. Supongo que finalmente os disteis de cuenta de lo que tramábamos. ¿Qué? ¿Darme de cuenta? He sabido por un rato que vosotros iríais a cualquier plan de escape que tuvieseis. ¿Qué? Sí, sí, yo también, de alguna manera, lo sabía también. Eso es una mentira. Si lo sabías todo este tiempo, entonces esto era solo una trampa. ¡Entonces no había salida! ¡Nos engañaste! ¡No! ¡Hay una salida! Creo que todos vosotros, chicos, os las arreglaréis para alcanzarlas si trabajáis todos juntos. Que vosotros los 16 definitivos no podéis cumplir si trabajáis juntos. ¿What? ¿Y si a la primera no tenéis éxito? Intentadlo de nuevo. Intentadlo tantas veces como queráis hasta que aceptéis la realidad. ¿What? ¡Damn, Monokuma! ¡Soy manca! ¡I fucking know! No estoy acostumbrada a estos controles, de veras. ¿Así que podemos escapar si trabajamos lo suficientemente duro? ¡De ninguna manera, pequeña idiota! ¡Ellos nos estarían asustando si pudiésemos de hecho llegar! ¡Yare, dará! Eso probablemente es porque nos dejaron intentarlo. Ellos querían que intentásemos el pasaje subterráneo para que aprenderíamos que la escapatoria es imposible. Maitasio. En vez de bloquear cada salida completamente, ellos dejan esa pequeña parte de esperanza. Ellos quieren que estemos desesperados e ir a casa, acorralarnos mentalmente. Teyuka, eso es solo retorcido. Sí, pero no podemos solo rendirnos. ¿Cierto, chicos? Quiero decir, solo hemos fallado una vez, ¿sabéis? No podemos rendirnos tan pronto, ¿cierto? Yoika, pero... ¿no es salir de aquí imposible? No, no lo es. Si podemos tomar un intento más o muchos intentos... Podría tomar un intento o más intentos, pero no es imposible. Olvidaros de Monokuma. No importa lo que él nos diga. No quiero perder contra él, y no quiero que ninguno de vosotros os perdáis tampoco. Me niego a perder a alguien que haría estas cosas terribles hacia nosotros. Sódane. Kaede. Así que trabajemos todos duro para escapar de este lugar juntos. Y una vez que salgamos de aquí y lleguemos hacia el mundo exterior... ¿Por qué no permanecemos todos como amigos? ¿Amigos? ¡Sí! Después de que pasemos a través de una experiencia como esta, creo que seríamos todos los mejores amigos. Oh. Quiero decir, ¿no es cada día que tú puedes conocer a otros definitivos? Así que, ¿qué decís? Eso podría no ser malo. ¡Sí! ¡Eso es una genial idea! Entonces... todos tenemos una razón más para escapar de este lugar, sin importar lo que... ¡Mi cuerpo está preparado! Tú puedes decir cómo salir de control por mis odres, sí. Todos... Desga. No es prematuro decir
que lo que haremos después de que escapemos. Las asumiciones son todo excepto inútiles. ¡No! ¡Jeez! Tú no tienes nada de idea. ¿Por qué no estoy sorprendido de que un robot no pueda leer el aire? Los robots pueden leer el aire. Gracias a innovaciones de tecnología de detección de polución. Yo... De todas maneras, no importa si lo que Monokuma dice es imposible. Le mostraremos lo que podemos hacer. Sí, tienes razón. Parece como un dolor, pero supongo que lo intentaré. Sí, trabajemos juntos. La fastidiamos la última vez, pero estoy seguro de que nos irá bien esta vez. ¡Ah! Estoy segura de que estaremos bien. Un viento divino soplará y nos levantará hacia la victoria. ¡Ah! La humanidad es verdaderamente maravillosa. La manera en la que todos confrontáis la adversidad es hermosa. ¡Bueno! ¡Nos motivamos! Con nuestros vínculos más fuertes que nunca, dimos un paso hacia el túnel una vez más. ¡Me tocará de nuevo! ¡Naoki, no se arranca esta vez! We can do this shit. We can do it. Vale, no fastidiarla, Naoki. Debe de... Podemos hacerlo, a ver. Vamos. Muévete. Vale, a ver. Wow. What? ¡Yuttu! Vale, era trampa. ¡Era una trampa las monedas! ¡I can fucking believe that! ¡Look at that shit! Vale, no me va a importar, no me va a importar nada. ¡Eso no estaba antes! ¡That's fucking new! Eso no estaba antes. ¡Ay, mierda! Vale. Bye. ¿Cómo puedo llegar a saltar hasta ahí? Creo que hay una manera. Damn. Cuando finalmente desperté, aguantando el dolor que pasaba a través de mi cuerpo entero. Ya veo, perdí la conciencia de nuevo. ¿Qué? ¡Y estaba esperando un final feliz! No aún. Solo acabamos de comenzar. ¡Por supuesto! ¡Esto será pan comido! Gunta va a escapar. Convertirse amigo de todos. Caballero, nunca rendirse. Esta vez llegaremos a la salida. ¿Por qué algo me dice que cada vez... Esta vez... Aquellas palabras se me llevaron a la vez que entré al túnel una vez más. Pero... What happened? No era bueno. Incluso así, me negué a rendirme. Seguíamos diciéndonos a nosotros mismos que esta vez escaparemos. Pero fallamos cada vez. Con cada intento, repetimos las palabras esta vez una y otra vez de nuevo. Pero al final, no pudimos hacerlo. Pensé que seríamos capaces de escapar mientras nunca nos rindiésemos. Pero no hacía diferencia al final. God damn it, Monokuma. Damn, no puedo creer esta mierda. Fallamos. De nuevo. Maldita sea. No puedo continuar. ¿Chida? ¡Esperad! ¡No podemos rendirnos! ¡Esta vez nosotros! ¡Anosa! Déjalo ya. ¿Eh? ¿Ah? ¡Yada yo! Tú eres libre de seguir intentándolo por ti sola, pero forzarnos a unirnos a ti es básicamente tortura. ¿Tortura? ¡Hiroyone! ¿Sabes que realmente duele? Ser negado el derecho de rendirse en una situación imposible. Tú no nos dejarás rendirnos y sin importar lo que digamos, tú tienes la moral alta. ¿Eso no suena como tortura para ti? Cuando tú dices que no podemos rendirnos, tú no nos estás inspirando. Tú estás fuertemente armándonos. ¿Chida? No tenía intención de algo como eso. ¡Ey, degenerado! ¡Para de ser tan egoísta! ¡Yame
Teo. No, no estoy siendo egoísta. Los otros se sienten de la misma manera también. ¿Eh? ¿Qué? Oh, damn. ¿Minna? ¡Chicos! Boku wa mou koware sou da yo. Kono kuna ni kuchite shimai sou da. Mi espíritu está casi roto. Este esfuerzo me inunda. Jyōkyō kara reisei ni handan suru kagiri. Dadas las circunstancias, la fuente de acción más lógica sería rendirse. Sí, me siento como Hisashi Mitsui en la segunda mitad del juego de básquetbol. Sabía que esto era imposible desde el inicio. Esta mierda fue una pérdida de mi preciado tiempo y energía. No puedo dejar que os confiéis todos en mi magia. Además, no tengo suficientes MPs que me queden. Solo estoy aliviada de que nadie acabase seriamente herido. ¡Bendito sea Atua! Oh, damn. ¡Mateo! Por favor, esperar. No podemos rendirnos. ¡Severa! Chicos, ¿realmente estáis bien con no salir de este lugar? ¿Alosa? No deberíamos tener que presionarnos. Encontraremos otra manera de salir, ¿vale? ¿Qué? ¿Masoka? Tú estás hablando sobre el juego de la matanza, ¿no es así? ¡Oh! ¡Oh! Así que vas a interpretarlo de esa manera, ¿eh? ¿De qué estás diciendo? ¡No hay manera de que podamos hacer el juego de la matanza! ¡Cálmate! ¿Quieres algo de chicle de burbujas? Tú puedes soplar bastantes grandes burbujas con él. Oh, parece como que este pequeño degenerado quiere que su cabeza sea aplastada en el suelo. ¡Choto! ¡Parad, chicos! ¡No deberíamos estar peleando! ¡Yare, yare, dana! Yes. Nos apartamos bastante rápido para un grupo que decidió ser amigos y trabajar juntos. Pero... ¿Gome? Lo siento. Esto es mi culpa. Lo siento mucho. No, Kaede. ¡Madero! ¡Idiota! ¿Por qué te estás disculpando? ¡No es tu culpa para nada! ¿En serio? Creo que es culpa de Kaede. ¿What? ¡Oye! ¿Ah? ¿Ah? ¿Por qué? Oh. Buena. La hora de dormir, ¿no? Este es un anunciamiento oficial de la Academia Definitiva para jóvenes dotados. Ahora son las 10 de la noche. Hora de la hora nocturna oficialmente inicia ahora. Si habéis sido buenos o traviesos, es momento para irse e ir a decir adiós a la camita. El comedor y el gimnasio están bloqueados durante la hora nocturna, así que tened cuidado. ¡Dulces sueños! Así que esta será la despedida a partir de ahora. Otto. Hora nocturna, ¿eh? Bueno, no hay sentido en presionar nuestra suerte. Deberíamos probablemente solo tener un fresco inicio mañana. ¿Oyo? ¿Fresco inicio? ¿Dokachira? Se nos ha asignado a cada uno de nosotros una habitación en los dormitorios. Tal vez deberíamos descansar ahí. ¿Qué? ¿Vamos a descansar ahí? ¿Dusta? Las habitaciones no son tan malas. Mucho mejor que mi prisión, eso de seguro. Demo. Pero me pone nerviosa pensar que estaremos quedándonos por la noche en esta macabra escuela. Ok. Bueno, no hay nada que podamos hacer excepto hundirnos con ello. Así que, ¿cuál es nuestro plan para mañana? Desde que el comedor abre a las 8 de la mañana, ¿qué tal si nos encontramos ahí a esa hora? Soste. Seguro. Creo que eso funcionará. Estoy bien con eso. ¿Podemos ir a nuestras habitaciones ya? Sí. Deberíamos tener tanto descanso como podamos y recuperar nuestras fuerzas.
No sé si puedo ir a hacer pis yo sola en medio de la noche. Iré contigo. Si no te importa, claro está. Solo házmelo saber. Otto. Hey, chicos. Solo como una advertencia. No deberíamos dejar caer nuestra guardia. Seremos objetivos fáciles por la noche. ¿Masaka? ¿A causa del juego de la matanza, quieres decir? ¡Mate, kudasai! No veo necesidad de preocuparse sobre algo tan ilógico como un asesinato tomando lugar aquí. Lo sé. Solo una advertencia. ¡Ah, Kaede! Kaede, no creo que necesites preocuparte por lo que Kokichi dijo. Tú no nos estabas presionando, al menos no lo creo. Sí, gracias, Suichi. Pero estoy exhausta, solo regresemos a nuestro cuarto y descansemos. Sódane. Cierto. Bueno, te veo mañana. ¡Me sabe mal! ¡Kaede! ¡Kaito! Aruna. Hey, ¿por qué te disculpaste antes? Tú no hiciste nada malo, ¿sabes? Bueno, cuando intentamos escapar, sentí como que estábamos unidos detrás de una meta común. Pero después de que puse las vidas de todos en riesgo, esa unidad se ha ido ahora. ¡Kudaranena! ¡Cállate! Eso es solo el estúpido resultado final. No es como que tú quisieses ir por esa dirección. Escucha, no te disculpes por algo que no es tu culpa. Solo te hará sentir mal. ¡Tsuko! Todos solo decidieron culparte y rendirse. Voy a darles un pedazo de mi parte más tarde. Bueno, de todas maneras, solo ve a dormir por ahora. Te veo mañana. ¡Kaito es genial! O sea, es como tontito a lo Hagakure, pero le coges mucho cariño porque es un encanto. Gracias, Kaito. Me siento muy mal por Kaede, en serio. Joder, esto sí es desesperación, en plan, tienes la idea. Tal vez yo soy muy manca, tal vez lo soy. ¡Maybe I am! Porque, en fin. ¿Qué queréis que os diga? Honestamente, eso me ha parecido muy, muy manco de mi parte. Para iniciar este intento, pero wow. Joder, solamente pobre Kaede, haciendo todo lo posible para sacarnos de aquí y este tipo de cosas y tener que pasar por estas weas. Realmente lo siento mucho por ella. Está ella ahí. Están los dormitorios, si no me equivoco. Yep. Hola, chicas. Pero bueno. Ay, pobre Kaede, en serio. Me sabe muy mal. Me sabe ultra mal esto. Joder, pobre Kaede. ¿Cuarto estaba? ¡Ah, aquí está! Fíjate tú, qué fancy. Oh, pobre, en serio. Esta introducción ha sido como larga, pero ya nos ha puesto en una buena situación de cómo están las cosas, la verdad. Así que este es mi cuarto. Bueno, no es demasiado malo. ¿Ah? ¿Ore? ¿Una llave? ¿Es esta la llave a este cuarto? Imagino... ¡What the fuck! ¡Bingo! ¡Bingo! ¡Tú acertaste! ¡Buen trabajo! Eso es, de hecho, la llave a este cuarto. Probablemente no tienes nada merecedor de robar aquí. Pero tú deberías seguir cerrando tu puerta cuando te vayas. Vale, ahora es momento para que yo te dé una pista especial. Si tú robas la llave de alguien más, tú puedes entrar a hurtadillas a su habitación y matarlo fácilmente. ¡Cállate! ¡No quiero escuchar eso! Acabo de ser desmasticado. O sea que fácilmente quieren... Ya están empezando por... Jeez, este lugar es lo peor. Solo quiero ir a casa. Me da pena por la pobre de Kaede, joder. Estoy tan cansada. Tan pronto como mi cuerpo golpea la cama, mi cuerpo inmediatamente se congeló.
Después de todo lo que ha sucedido, olvidé solo cuán cansada físicamente y mentalmente estaba. Pensaba que adquiriríamos nuestra meta con mientras no nos rindiésemos. Eso siempre había sido mi mentalidad en cualquier momento que practicase el piano. Pero quizá tocar el piano es más fácil. Porque estoy bendecida con ese don. Oh. Kaede. Joder. Con el preludio de Chopin reproduciéndose en mi cabeza, me caí en un profundo sueño. Joder, qué mal me... ¡Al Teatro Monocoma! ¡Oh, damn! What the fuck? ¡Nuevos estudiantes de la Academia Definitiva! ¡Enhorabuena! Las semillas han crecido gruesas con alegría, como si estuviesen celebrando vuestra entrada en esta escuela. Viendo vuestros ojos ansiosos brillar con la intención de asesinato, me hace tan feliz. ¡Monocoma, que es el traje, weón! ¡What the fuck! Si alguna vez os sentís perdidos, no seáis tímidos. Hablar hacia vuestros amigos o a un profesor. ¡Llevémonos bien! ¡Y hagamos mucha matanza también! Ruego por vuestro bienestar físico y mental en este nuevo semestre escolar de la matanza. Quiero decir, rezo por el bienestar de vosotros los estudiantes. Sí, eso valdrá. ¿Monocoma? What the fuck? ¿Desde cuándo has decidido volverte una especie de Jason o matanza de Texas, eh? What the fuck? ¡Damn! Con este Danganronpa. Ya está viniéndose lo chingón, ¿eh? ¡Levantaos y brillad, Ursains! ¡Nyan, nyan! Esto es un anunciamiento oficial de la Academia Definitiva. Son las 8 de la mañana, putas. Hora de levantaros y enfrentaros al adotador, tía. Me pregunto quién está muerto esta mañana. Si de repente veo un cadáver, vomitaré de nuevo. Disfrutad vuestro semestre escolar de la matanza. ¡Qué majos! ¡Yap! ¡Ay! Fiu. Eso fue todo algún terrible sueño. Eso no habría sido bueno. Espera, no tengo tiempo para bromear. Dije que me encontraría con los otros en el comedor. Todos deben de estar esperando. Necesito llegar al comedor ipso facto. Ay, pobre Kaede, really. ¿Por qué los mejores personajes tienen que pasar por este tipo de mierdas? En serio, no lo merece. No merece esto, wey. Ay, madre mía. Bueno, pero de todas maneras, creo que eso ha sido suficiente, Danganronpa. Al menos por hoy, las cosas se están poniendo intensas. Ya nos están diciendo que no hay escapatoria posible de aquí. Pues bueno, más vale de que eso sea verdad o nos pongamos las pilas ahí para evitar cualquier tipo de cosa. Por lo demás, espero que hayas disfrutado bastante con este episodio, obviamente, de Danganronpa V3. Estoy honestamente disfrutando del juego. No esperaba esa especie de minijuego o algo parecido ya a inicios del primer capítulo. Y ya no me estoy imaginando de las cosas que tendré que hacer en los juicios escolares y demás. Lo que tengo claro es que espero que estéis disfrutando mucho en esta serie de gameplay, ya por fin iniciando ahí como debería ser hace mucho. Y espero que sigamos en adelante así. Por lo demás, os quiero mucho, ositas guapas. Espero que tengáis un maravilloso día. Like, comentarios, cualquier cosa es siempre de gran agradecimiento. No lo olvidéis. Y nos vemos en el próximo episodio de Danganronpa V3 para todos vosotros. I love you. Bye.